Silent night, I only have one wish for that shooting star. Holy night, send me someone to love so I can hold their hand while we're at Holly hanging across the door, neighbors singing tales of yore. It's so close, hardly can wait. Waking up on this, children dreaming without a care. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Una disculpa enorme porque el último domingo no pude subir ningún video. La verdad es que estos días los he tomado bastante tranquilos para disfrutar la época navideña. Tienen que saber que lo he disfrutado demasiado. He estado pensando para poder grabar más, tal vez contratar a una persona que pueda editar los videos, especialmente en época navideña, porque siento que entre grabar y editar me pierdo de estar en el momento. Entonces va a ser algo que voy a considerar para el próximo año. Pero bueno, estamos en el día 19 de Dance Around the Tree. Me tocó un arbolito navideño. Hoy voy a acompañar a Cristian a una grabación en un restaurante y después quiero ir a una tienda que se llama William Sonoma, que me encanta, es una de mis tiendas favoritas para todo lo que es cosas de cocina, para hornear. Y como saben, tenemos pendiente nuestra pequeña batalla de galletas, Cristian y yo. El año pasado no tuvimos, pero este año no podemos no hacerlo, así que por alguna razón, entre tantas mudanzas que hemos tenido, no tengo charolitas para poner las galletas y quiero también conseguir una de esas cositas donde se ponen las galletas para enfriarse, que son como de metal. Y algo que no les había contado, una pequeña actualización, es que empecé a tomar clases de tejido. Ahora sí soy una señora oficialmente, que bueno, yo soy una señora oficialmente ya desde hace rato, pero siento que este es otro nivel señorial y estoy muy contenta. Fue algo que me recomendó hacer mi psicóloga, de hecho. Yo no suelo hacer cosas como manualidades, etcétera, porque no se me dan. Siento que antes lo hacía más cuando era más chiquita porque no me importaba mucho cómo salieran las cosas, pero hoy en día siento que no me atrevo a hacerlo porque sé que soy mala, no se me da y me frustro. Pero bueno, es parte de también desestresarme y hacer algo en lo cual tal vez no soy muy buena, pero disfrutar el proceso. Así que estoy haciendo una bufanda de lana, nada más que no la he seguido aquí en la casa porque me da miedo arruinar el patrón o algo así. Entonces hoy también voy a ir a una clase de tejido para seguirle. La verdad es que haciendo esto valoro mucho más todas esas cositas que son tejidas, que son gorritos, guantes, suéteres. Qué impresionante, es algo muy difícil. Mi abuelita de hecho teje muy muy bien y me ha hecho muchas cosas y la verdad es que ahora valoro mucho más todo el trabajo. Yo sabía que era difícil, pero ahora haciéndolo te das cuenta. A ver si hoy hacemos las galletas, no sé si nos va a dar tiempo. Tofu se ha estado portando bien mal. Oigan, ya terminamos la grabación de Cristian. Estuvimos comiendo sushi y ahorita vamos a ir al William Sonoma para buscar las cositas para hacer las galletas, ¿no? Sí, qué emoción. Estoy tratando de convencer a Cristian de que me acompañe a mi clase de tejido, pero no lo veo muy convencido. Ahí vemos. Ya llegamos a William Sonoma y me encanta esta sección que es como para hornear. Y me voy a estar llevando una de estas para las galletitas. ¿Puedes llevarme este o uno más grande? ¿Qué opinas? Está bien caro. Adivinen
¿Quiénes ya están listos para Navidad? Para Navidad y para hacer las galletas navideñas. De hecho, este año hemos decidido sí tener una pequeña competencia, pero en lugar de hacerla en la galleta como tal, va a ser en la decoración, a ver quién la decora más bonito, porque siento que así no gastamos tanta cosa, ¿no? Porque sí, hacemos las galletas juntos. Ajá, y siento que está padre, ¿no? Para compartir este bello momento juntos. Ya tengo todos los ingredientes aquí. Medidos y todo. Sí, la verdad. Muy bien. Yo creo que ya... No sé, como que ya estoy más organizada en la cocina, ¿no? Sí, bastante. La verdad, he mejorado. Ese fue un propósito de este año y lo he hecho. Así que bueno, tenemos por aquí la receta y vamos a ir mezclando los ingredientes. Cristian va a ser el encargado de mezclar la mantequilla con esas cosas. Y yo voy a ir rompiendo los huevos. Y por cierto, hice algunas preguntas en Instagram para respondernos. ¿Te acuerdas que los otros años respondíamos preguntas? Siento que hace mucho no hacemos un preguntas y respuestas juntos. Aunque siento que todas las preguntas van a ser, ¿cuándo van a tener un bebé? Primera pregunta, ¿cuántos hijitos les gustaría tener? Yo dos. ¿Dos? Yo creo que también dos. No sé, siento que después del primero, vamos a ver, ¿no? Que no sé. Así nos pasó con los gatos. Sí, después de Tofu dijimos de que, ay, sí, otro se nos antoja. Entonces, igual ya se iba a pasar con los bebés. No lo sé. Y Cristian ya tiene ahí la mantequilla. Ya tenemos los ingredientes húmedos, por así decirlo, y vamos a añadir la harina. Y ahora sí tengo por aquí más preguntas. Quería como responder ya que estemos un poquito más relajados porque la parte de la mantequilla estuvo un poco difícil. No se quería deshacer. ¿Qué es lo más difícil del primer año de casados? ¿Qué dirías? Yo creo que en general es como hacer un amigo nuevo desde cero. Aunque ya te habías conocido como novios, todo es como más real cuando pasas 24 horas juntos, duermes juntos, como que se vuelve muy íntimo. Y lo más difícil, diría yo, es que tienes que convivir con otra persona totalmente ajena a ti, uh-huh, aunque ya eran novios. No sé si me explico, hay muchas cosas, unos detallitos muy chiquitos. Por ejemplo, cualquier cosa te puede molestar o gustar del otro. Pero por ejemplo, si estuviéramos cocinando, a mí en lo personal al principio no me encantaba que Shannon, cuando cocinaba, dejaba todas las tapas, por ejemplo, abiertas. Si ella usaba... Ahorita la cerré, ¿eh? Ajá. Si ella usaba esto y 10 cositas más, ajá, la dejaba abierta porque creo que se concentraba mucho en estar cocinando en el momento. Uh-huh. Son cositas así que tienes que ir comunicando y aceptando y tolerando del otro mientras sí, se van acostumbrando. Creo que ese es en el caso de las personas que se casan y se van a vivir juntos. Como que a nosotros creo que nos tocó esa parte cuando nos fuimos a vivir juntos. Ya cuando nos antes casamos. Antes de casarnos y de cansar. La verdad, no creo que haya muchas cosas difíciles en el primer año de casados o de vivir con tu pareja, porque siento que aunque hayan cosas difíciles, estás como muy enamorado, en esa fase de enamorado. Entonces como que hace cosas y espero, bueno, no importa. Ay, porque, no ¿sabes? Importa que deje las tapas abiertas, ajá, yo las puedo cerrar. Sí, o sea, como que esas cositas no te importan. Siento que después de varios años, como que ya, ahora sí ya le voy a decir sus cosas. A largo plazo tienes que tener esas conversaciones difíciles. Sí. Esto de las tapas es una tontería, pero al principio sí, son como cosas así chiquitas a las cuales tienes que acostumbrar. Ninguna persona es perfecta. Exactamente. Ninguna es perfecta más que Shannon. Respuesta correcta. Algo que amen del uno y del otro. Algo que me gusta de Cristian es que creo que las cosas que más me gustan de Cristian son cosas que a mí me hacen falta, entonces por eso las admiro tanto. Por ejemplo, tu paciencia, siento que eres muy perseverante, especialmente la paciencia es algo que admiro mucho y que siempre es como muy creativo y siempre está pensando en cosas que hacer y no se queda quieto, por así decirlo. Es muy activo y creo que eso admiro mucho y me gusta mucho de ti. Yo admiro algo completamente opuesto. Yo creo que tú eres una persona muy... como que ve una cosa y le das mucho pensamiento antes de empezar a hacerlo, ¿no? Como que tú procesas mucho las cosas. Y yo admiro mucho tu inteligencia. Tú eres muy inteligente. Yo te he visto estudiar para tus exámenes y todo. Y pues tienes una capacidad del cerebro impresionante que no he visto en otra persona. De eso admiro mucho de ti. Por eso siempre les digo a todos que nuestros hijos, gracias a Shannon, van a salir con inteligencia promedio. ¿Eh?
A ver, ¿cómo fue su primera cita? Y esta es una prueba, es un examen para Yo me acuerdo cada detalle, pero quisiera que Shannon... Ah, no. Pues yo me acuerdo dónde te fui a recoger, al estacionamiento de tu universidad, estaban tus amigas ahí porque no sabía si yo pues era una persona real, porque me conociste por las redes sociales, qué tal si no soy yo, ¿verdad? Llega alguien más, pues fuimos a un restaurantito allá en Cancún. ¿Te acuerdas que comimos? Comimos comida. Estaba muy nerviosa, ¿no? Yo creo que por eso no. ¿No se acuerda? Solo estaba muy concentrado en ti. La verdad sí le creo, porque yo estaba muy nerviosa. Sí, fuimos a un restaurante ahí en Cancún y después de cenar fuimos al Parque de las Palapas. Sí, donde yo te compré una rosa. Ajá, y comimos marquesitas. El Parque de las Palapas es un parque en Cancún en donde hay muchos puestos de marquesitas y pues yo quería que probara la marquesita. Comimos marquesitas y ya. Me llevaste a mi casa, ¿verdad? Ya sacamos la masa del refri y ahora sí... Se ve dura, ¿eh? Sí, ya se puso durita. A partir de ahora tú y yo somos enemigos. Ya no te voy a ayudar. A ver si quedó bien. Vamos a darte un pedacito a ti y un pedacito. Ahí lo vamos a hacer aquí. Sí. Okay. Nada más hay que poner un poquito de harina. Ok. ¡Ah! ¡Luna! Vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que hacer una bolita? No te voy a ayudar. ¿Cómo? ¿Cuál es la actividad que más disfrutan hacer en pareja? Me gusta mucho ir a un restaurante nuevo contigo para conocer pues nuevos platillos y siento que es un tiempo en donde podemos conversar mucho, ¿no? Yo creo que también y además... Me gusta mucho ir al súper con Cristian. A Costco específicamente. A Costco. Nos gusta mucho ver qué hay de nuevo y luego llegar a la casa y preparar lo que hayamos comprado, ¿no? Una pregunta que se repitió mucho, mucho, yo creo que la que más se repitió es si aún queremos tener hijos o si queremos tener hijos. Y sí. La respuesta es que sí, pero es una decisión muy importante, es algo muy grande, así que nos estamos tomando el tiempo de prepararnos, de disfrutarnos. Yo diría igual, creo que es una decisión que no se puede tomar a la ligera. Queremos estar listos mentalmente para poder recibir a otro ser humano, que es una mezcla de los dos, y los dos nos portábamos bien mal de chiquitos, así que sí, hay que estar listos. Top de momentos más bonitos de este año. Yo siento que para mí los momentos como más especiales pueden ser momentos muy cotidianos. ¿Sabes? Como que no siento que haya sido como que, ay, este viaje que hicimos y que estábamos en el barco y vimos el atardecer. O sea, como que no tanto eso. Muchas veces son momentos en los que, no sé, estamos platicando y me siento realmente muy en mucha plenitud contigo y es como que, ay, estoy muy feliz de que compartamos esto juntos y así. Y siento que este año especialmente he tenido muchos momentos así contigo. Sí. Sí, que digo, wow, qué afortunada soy. Yo creo que mi respuesta sería parecida. Yo creo que en general este año ha sido un muy buen año para nosotros como pareja. Creo que hemos podido avanzar mucho, conocernos mucho más, saber qué nos hace feliz en conjunto. No sé, creo que hemos crecido juntos bastante este año. Sí, siento que algo que pasa en las parejas es que obviamente uno va cambiando mientras sigues en la misma pareja. Entonces es como volver a conocer a la persona. Porque siento que yo ya te conocía, tal vez como fuiste en el 2018, como en el 2019, pero como que cada vez toca conocer qué le gusta ahora a tu pareja, qué ya no le gusta, cuáles son sus aspiraciones. Entonces creo que este año hemos entendido eso. Yo diría que sí, creo que hemos madurado ambos este año bastante, así lo definiría yo. Y el momento más bonito para mí fue algún momento en donde nos dimos cuenta que wow, como que somos ahora más adultos cada vez, ¿no? Sí. Creo que han habido varias veces, varias ocasiones durante todo el año que eso ha pasado y para mí eso fue lo más bonito. Tal vez en los momentos donde más cuenta nos hemos dado de lo mucho que hemos avanzado y madurado, tal vez es después de tal vez tener una pequeña discusión, el cómo resolvemos ese tipo de asuntos que en todas las parejas hay. Creo que hemos aprendido a hacerlo muy bien, algo que tal vez antes no habíamos aprendido a hacer, que es algo muy esencial en una pareja, aprender a discutir, porque pues es alguien con quien vas a estar todo el tiempo y creo que ahora somos muy eficientes, como que, ¿sabes? Cuando hay un problema sabemos resolverlo de manera muy eficiente. Y más tolerantes quizás, más respetuoso hacia el otro y su background.
Pues sí, su contexto, no sé. Ajá, sí, de cómo crecieron, dónde. Ser un guarache. ¿Y crees que, o sea, puede hacer una galleta gigante así? ¿Crees si que quieres. Se puede hacer? No, mi recomendación es que no. Ya sacamos las galletitas del horno y por aquí las tenemos. Quedaron bastante bien. Creo que es la vez que mejor ha quedado algo en el horno que hicimos. No sé a qué se deba. Ya tenemos por ahí colorante, algunas decoraciones. Estas las hicimos en el hornito chiquito que es eléctrico. Así que vamos a ver qué tal. Tengo ganas de probarlas así sin decoración. ¿Y tú? Sí. ¿Sí? Partirlo. A ver qué se tal parte está. Rico. Algo duros, pero el sabor está muy bueno. Muy bien. Oye, salieron bien. Estamos muy sorprendidos. Esta galleta sabe mejor que los que compramos en el súper, la verdad. Está muy, muy rica. Look, I'm not even sure. My mind's a little clouded, but it looks like Christmas is here. You ask me about my sweater with Santa in space. I tell you it's a gift from the owner of this place. And then you're looking up and tell me with a glow, it looks like we stand under a mistletoe. And then we feel a bump behind our back, somebody pushing you. Oigan, no lo puedo creer, se me olvidó enseñarles las galletas ya terminadas. Cristian y yo nos comimos las galletas, estaban muy ricas, pero sí logré tomarles una sola foto que fue la que subí a Instagram para poner la votación de cuáles eran las galletas más bonitas. Por aquí les dejo la foto de las galletas. Y bueno, las galletas ganadoras fueron las mías con una votación del 84% y Cristian con un 16%. Ustedes fueron quienes votaron. La verdad, a mí lo que me gustaron de las de Cristian es que estaban divertidas, algo que las mías carecían. Pero bueno, gracias por habernos acompañado. Espero que tengan una feliz Navidad, que la pasen muy, muy bien. Saben que los quiero mucho. Nos seguimos viendo por aquí en el canal y no se olviden de sonreír mucho, mucho, mucho. Bye.